Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de verduras frescas. Esta semana no tenemos una verdura, de hecho tenemos una fruta. Vamos a disfrutar del sabor delicioso de las manzanas frescas y vamos a hacer compota de manzana. Para esta receta vamos a necesitar 2 tazas de manzanas cortadas, 1 cucharada de jugo de limón, unas cucharadas de azúcar, o pueden usar otro tipo de endulzante o omitir el azúcar por completo. También vamos a utilizar especies como canela o clavo de olor, lo que deseen para complementar el sabor de las manzanas. Por supuesto, empezamos lavando la fruta y ahora vamos a retirar las partes de las manzanas que estén un poquito dañadas. Pueden también pelarles las cáscaras si así lo prefieren. Y vamos a cortarlas en rodajitas y agregarlas a una olla o sartén con un poquito de agua. Pueden ir agregando agua si la mezcla se seca. También vamos a agregar un poquito de limón para mantener ese color dorado de las manzanas y complementar ese sabor agrio. Y vamos a agregar el azúcar, pueden también agregar miel o no agregarle ningún tipo de endulzante. Las manzanas de por sí ya tienen su propia dulzura. Aquí va el jugo de limón. Habrán notado que las manzanas que nos llegan esta semana son tal vez algo más pequeñas que las que se compran en el supermercado, pero eso es porque son realmente como la madre naturaleza nos envía esta fruta. Provienen de árboles que no han sido tratados con pesticidas. Bueno, para continuar con la receta vamos a agregar las especies y luego vamos a mezclar y a cocinarlo todo por unos 10 minutos, revolviendo de vez en cuando. La manzana es una fruta muy sana. Tiene fibra que nos ayuda con la digestión y el peso, y también tiene propiedades y vitaminas que nos ayudan a mantener buenos niveles del colesterol y a apoyar la memoria. Ahí nos quedó la compota de manzana, riquísima y aromática. Espero que les haya gustado y que la prueben esta semana. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima con otro episodio de la serie de verduras frescas. Hasta pronto.